te olvides de seguirme en mi Instagram, aparezco como Cacería Picles Chile y ahí te vas a estar enterando antes que todo de las tonteras que hacemos con mi papá y de cuándo salen los videos. Así que ve ahí y sígueme. Hoy me vine a probar este dron que me pasó un amigo. Él vende de esto y también vende computadores que arma él, computadores gaming para jugar. Y así que si quiere mandar a hacer su computador o comprar uno de estos, me piden el número de él y yo se los voy a dar. Sin saberlo, vine y había demasiado viento, ya estrellé el dron. Está malo para grabar porque se escucha mal cuando hay mucho viento, pero me vine detrás de estos espinos a grabar para esperar que el audio se escuche mucho mejor. Hace ya 2 meses me fui con el Simón, donde un amigo de él ahí en Villa Prat, y la idea de esa salida fue probar cómo era el terreno para ver si servía ir con todos los perros de nosotros, con todos los bigles. Así que me llevé 3 perras, la Sofía, la Catalina y la Josefa, que son las más nuevas del corral, intentando probar suerte allá, conocer el terreno y ver qué tal era para andar cazando con todos los perros. Apenas llegamos allá, había una niebla muy espesa, además que el cerro que subimos estaba lleno de ramas, árboles, arbustos que ni sé cómo se llaman, pero te daba muy, muy poca visibilidad. Entonces eso fue un problema a la hora de sacar los conejos. Los perros del amigo allá eran muy buenos. Apenas sentían un conejo, se ponían a olfatear, a mover la cola, y era seguro que había un conejo en esos arbustos. Y así sacamos el primer conejo. Y la Cata con la Josefa lo corrieron bastante bien, le dieron una buena vuelta alrededor de unos arbustos por entre medio y lograron sacarlo de vuelta. Ese casi creo que fue el que más cerca estuvo de ser pillado, pero no fue así, ya que el cerro es muy empinado y aparte de que los galgos que tenía ya el amigo tenía unas tremendas piernas, les costaba mucho correr por entre medio de los cerros. Entraron de vuelta. Vamos a sacar para acá, gallo. Una vez que se fue ya la nieblina y estábamos arriba del cerro, la vista que uno tenía hacia abajo era muy linda, ya que se lograba apreciar todo el pueblo de Villa Prat, y estar arriba de esos cerros era un privilegio. Claro, sí que tuvimos que caminar bastante para llegar arriba buscando conejos, no logrando encontrar ninguno, y además que cuando estábamos arriba andaban varias cuadrillas de perros zorreros y personas con escopetas. ¿Arrancó ya? ¿Qué andan corriendo eso, oiga? Yo, conejo. Por aquí con escopeta. Así que igual era un poco complicado porque en una ocasión la Sofía sacó un conejo. Bueno, la sacaron los perros del amigo en realidad y los corrieron todos hacia arriba del cerro donde estaban las personas con la escopeta. Pero la Sofía, como más vieja ya, se quedó muy pegada a la huella y le dio una vuelta a los conejos
muy lejos. Entonces comenzamos a llamarla y la Sofía no llegaba. Igual estábamos ahí pendientes porque como andábamos varias cuadrillas, podía ser que otro se la llevara o cualquier cosa. Entonces decidí pillarla un rato y cuando estuviéramos más lejos la solté. En ese rato, sin querer, pisé un conejo que estaba echado al lado de unas matas y salió corriendo, justo saqué el celular y lo grabé. Ah, andaba sin la cámara, vimos hartos conejos que pudo haber grabado bien, pero como andaba sin la cámara de la cabeza, no logré grabar tanto. ¡Aquí salió para abajo! ¡Ahí salió para abajo! ¡Está aquí, oh! ¡Chao! Y bueno, los conejos eran muy difíciles de pillar. Y yo creo que ni con un ejército de perros logramos pillar alguno. Porque igual andábamos con varios y no fuimos capaces de pillar ninguno, siendo que vimos alrededor de 18 o 20 conejos serían los que vimos ese día, pero no, ninguno fue tan fácil para dejarse pillar por los perros. Así que en conclusión, no creo que iríamos de nuevo ahí con toda la cuadrilla, a lo mejor sí ir con un par de perros para disfrutar un rato, pero no con toda la cuadrilla porque hay algunos que son muy porfiados y en el cerro se perderían, yo creo, o tal vez no bajan. Igual los esperaríamos, pero los puede agarrar otra persona. Entonces ese es el miedo que hay para ir con todos los perros ahí. De todas maneras, quedamos con el amigo de allá y Simón de que íbamos a ir a otra parte que tiene él, donde hay unas moras. Entonces eso es en el llano, o sea, así como estamos aquí. Y esos son los terrenos que nos gustan a nosotros porque es más fácil andar con todos los perros. Villa Prat está bastante cerca de acá donde vivimos nosotros, así que si hay algún amigo de allá que tenga alguna parte para ir a los conejos, no es necesario que anden mucho, sí. La idea es pasarlo bien y conocer gente nueva, que nos invite para la próxima temporada, nosotros iríamos con gusto. Voy a aprovechar de mandarle saludos al amigo Johnny, de ahí de Curicó. Varios lo conocen porque tiene ahí sus videos en Facebook. Estuve conversando con él en la semana, fui a buscar una cachorrita donde él, y es muy buena persona, así que quedamos de acuerdo para la próxima temporada salir juntos con mi papá. Y así que saludos para él. También le voy a mandar saludos a la Maite, la hijita pequeña del Simón, que también me tomó nuestros videos y como su papá sale en los videos de repente, ella los ve con muchas ganas. Ahora me despido, yo me voy porque mi papá hoy está de cumpleaños. Tengo que ir a comprarle algunas cosas. Va a ser algo poco de la semana, pero el fin de semana se va a celebrar eso con un video sorpresa para todos ustedes que tienen relación a esto. Todavía no se va a subir, pero ya sí podrán imaginar de qué se trata. Así que no olviden dejar su me gusta, compartir con sus amigos ahí por WhatsApp, por Facebook, por donde puedan. Y nada, nos vemos en la próxima cacería. Ah, es importante que actives la campana acá abajo para que yo cuando suba un video les llegue una notificación a su celular y así no se pierda ninguno. Ahora sí. ¡Buenos días! ¡Cumpleaños! Ya, que diga una palabra. ¡Buenos días! Ya, porque sople. ¡Cuidado!
Pero no te ríes. Ya, pero muerde. Voy. Ay, estoy cansado. He caminado como 50 veces esta pequeña subida para acá, pero ya no doy más.